Buenas tardes, de nueva cuenta estamos transmitiendo para todos ustedes. Nos encontramos en calles de la colonia Mediterránea. ¿Cómo? Nos encontramos en la colonia Mediterráneo, donde hace unos instantes, una calle más adelante, sobre lo que es la avenida Mediterráneo también, se dio un ataque armado en contra de una mujer y minutos después o momentos después las autoridades localizan este vehículo, este tipo vagoneta Blazer de color café, que es que era abordado por los atacantes, por las personas que dispararon en contra del Jeep donde era tripulado o lo manejaba una mujer, que fue gravemente herida y fue trasladada en un vehículo particular a recibir atención médica. Según el informe oficial, este vehículo es el que abordaban o tripulaban los atacantes, los responsables de este ataque armado, que cabe mencionar se registró a pocos metros de la entrada de una escuela particular, también ubicada aquí en este sector del Mediterráneo. Pues este es el vehículo que ya fue asegurado por las autoridades. El área está acordonada. Y pues bueno, esto va a ser parte de los indicios, parte de la investigación, para dar pues con los responsables de este ataque armado que se registra, repito, hace ya algunos minutos en esta colonia Mediterráneo. Como pueden ver, el área está acordonada y ya está los elementos de la Policía Municipal, efectivos del Ejército Mexicano acaban de arribar aquí al lugar. Y pues habrán de hacer lo correspondiente para el aseguramiento de este auto. Vemos que un efectivo del ejército está tomando fotos al interior. Al parecer hay pues indicios de la agresión. Se presume que puede haber armas al interior de este auto. Se comenta que en la huida chocaron al menos un vehículo particular que era abordado por una familia. Y pues estos son los hechos violentos que se registran en esta ciudad de Nogales, Sonora, en los últimos momentos. Les comento que en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, el cuerpo de una persona del sexo masculino, de aspecto joven, fue localizado en una calle de terracería, por allá cerca del puente que conduce a la clínica 5 del hospital del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta frontera, ubicado al sur, hacia el sur de la ciudad. Y pues anteriormente ya les habíamos compartido información sobre la ejecución de una mujer también en calles de la colonia El Greco, y anteriormente pues otras agresiones armadas que se han registrado en los últimos días en esta ciudad de Nogales, Sonora. Estos son los datos que tengo para compartir con ustedes en esta mañana de viernes. No me resta más que agradecer su atención, desearle que tenga un excelente fin de semana y sobre todo pedirle que se cuide mucho. Hasta la próxima.